Buenas noches, María. Buenas noches. Buenas noches, Anderson. Bien, buenas noches, bienvenidos.
Vamos a continuar con nuestra temática en el desarrollo de ella. Tenemos pocos, pero igual, ¿verdad? Vamos a iniciar para que los demás vayan incorporándose. Bien, entonces, corresponde que exploremos este día, que practiquemos la herramienta de proteger información. Proteger hojas de cálculo, proteger libros. Veamos entonces de qué manera lo aplicamos, la protección y seguridad en Excel. Excel le permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña, con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema se explican las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. Aquí hay una advertencia que debemos tomar en cuenta. Si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. En este caso no es como cuando nosotros olvidamos contraseñas de otro lado que nosotros decimos fácilmente podemos recuperarla porque hay una opción que dice olvidó la contraseña. Y nosotros presionamos y podemos recuperar, pero esta advertencia en Excel es muy importante que la comprendamos y la tengamos presente. Ya está la aclaración. Dice que Microsoft no puede recuperarla. Más con un uso de programación, alguien puede recuperar una contraseña, alguien que sepa programar, alguien que haga una macro a través de una programación, puede habilitar un libro sin saber su contraseña. Pero mejor es que hay que estar pendientes de que de una vez el mismo Excel nos dice que no puede recuperarla. No debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros. Debe pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal como número de tarjeta de crédito, número de seguro social, identificación de empleado, entre otros. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Excel nos está enviando esas advertencias para que las sepamos. Aquí tenemos una imagen de cómo conseguir información de un archivo. Y tenemos estas opciones de proteger libro. Controla el tipo de cambios que los demás pueden hacer en este libro. Y acá elegimos lo deseado. Abrir siempre como solo lectura. Cifrar con contraseña. Proteger hoja actual. Proteger estructura del libro. Restringir el acceso. Agregar una firma digital. Veamos el uso que se le puede dar a esta herramienta. Okay, veamos entonces el procedimiento. Hola. Bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar en la protección y seguridad de nuestros libros de trabajo en Excel. Excel te permite proteger tu trabajo, ya sea evitando que otros usuarios abran un libro sin contraseña
o con un acceso al libro de trabajo de solo lectura, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema vamos a conocer las distintas maneras que podemos utilizar para proteger nuestra información. Primero, vamos a ver esta plantilla de trabajo con la hoja llamada concatenación. Como ya lo sabrás, concatenación es una función que nos permite agrupar los datos que se encuentran en otras celdas. Una vez tenemos nuestro libro de trabajo establecido y queremos guardarlo y protegerlo para evitar que otros usuarios accedan a nuestra información, primero vamos a ver la forma de protegerlo estableciendo una contraseña de apertura. Esto significa que solo podrás acceder a él si tienes la contraseña para abrir este libro de trabajo. Esta contraseña se establece a la hora de guardar nuestro libro de trabajo. Establecemos el lugar donde queremos guardar nuestro libro y en el apartado Herramientas, haces clic en la flechita y luego clic en Opciones Generales. De esta manera, abres el cuadro de diálogo de Opciones Generales, donde estableces una contraseña de apertura y, si lo deseas, también una contraseña de escritura. En este caso, voy a aplicar las dos contraseñas. Vamos a confirmar cada una de ellas y posteriormente guardamos nuestro libro de trabajo. Lo voy a cerrar para que puedas ver que al abrir nuestro libro de trabajo, va a ser necesario ingresar la contraseña para poder acceder a él, tanto la contraseña como de apertura como de escritura. Esta es una de las formas de proteger el libro de trabajo y la información que contiene. Ahora, si únicamente deseas proteger los datos de las celdas, también puedes a través de la siguiente opción que se muestra en la pestaña Revisar. Primero debes seleccionar las celdas que contienen los datos que quieres proteger y evitar que otros usuarios puedan modificarlos. En el icono de Proteger hoja, se abre esta opción en la cual debes establecer una contraseña para evitar que los datos de esas hojas sean modificados, alterados o incluso eliminados. Y aquí nos lo dice, proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. ¿Qué es lo que deseamos permitir? Son las celdas que vas a dejar en blanco y lo que deseas evitar que sea modificado, vas a activar con esta casilla de verificación. En este caso lo voy a dejar de esta manera, únicamente voy a establecer la contraseña. Cada una de ellas hay que confirmarlas. Y ahora sí, seleccioné el rango de la columna B y la columna C. Ahora voy a tratar de borrar los datos que contiene. Y como puedes ver, te va a aparecer un mensaje en el que indica que la celda o el gráfico que intentas cambiar están en una hoja protegida. Por lo tanto, esta celda de la columna A también está protegida. No podemos, únicamente podemos acceder al libro, mas no podemos alterar su contenido. Ahora, el icono ha cambiado en su forma y dice desproteger hoja. Debes de nuevo aplicar la contraseña para desproteger la hoja y que sus datos sean alterados. También encontrarás en la pestaña Archivo, en la opción Información, otra forma de proteger tu libro de trabajo y la información que ésta contiene. Marcar como final, proteger estructura y diferentes opciones que nos ofrece el programa Excel para proteger nuestra información.
Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Bien, entonces practicamos la herramienta de proteger. Ahí tenemos la plantilla. Tenemos entonces este libro, esta tabla, una hoja. Y pues aquí hay una, como para hacer la práctica, ¿verdad? Digamos que si yo quiero hacer esto, pues puedo hacerlo. Ahorita lo abrí el archivo sin ningún problema. Veamos si podemos modificar. Se puede modificar. Me voy, por ejemplo, ya sabemos que hay varios caminos para llegar al cuadro de diálogo formato de celdas. Se presiona el clic derecho, formato de celdas es una. Y el control 1 que también nos lleva a este mismo cuadro de diálogo de formato de celdas. Pestaña proteger. De manera predeterminada, Excel trae activa que las celdas están bloqueadas. Funciona cuando ya nosotros vamos a la pestaña revisar en las herramientas de proteger. Proteger hoja, proteger libro, permitir editar rangos. Entonces, si quisiéramos proteger hoja, ya es como se nos explicaba en el video, podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos asignar una contraseña para desproteger la hoja. Contraseña para desproteger la hoja. Entonces, se asigna, ¿verdad? Una contraseña que en el video no nos decía cuál era la contraseña y yo ahorita no se la estoy diciendo, pero yo asumo que usted casi que adivinó qué fue lo que escribí. Entonces, usualmente escribimos así como números que sean bien fáciles o letras que sean bien fáciles. Pero si hablamos de protección, la finalidad tendría que ser en realidad, si bien es cierto, Excel mismo nos dice, no es que sea una seguridad robusta. Excel mismo nos advierte, pero nos funciona. Entonces, si de verdad estamos hablando de seguridad o de protección, pues vamos a tener cuidado de asignar una contraseña que solo nosotros sepamos o que solo un grupo de personas sepa. Pero eso sí, sin asignar contraseñas difíciles de recordar, porque si no, ya sabe, ¿verdad? No vamos a poder recuperar la contraseña. Entonces, ahí hay que valorar, ¿verdad? O la anotamos ahí en algún lugar en que sepamos una lógica de una contraseña. Al momento de asignarla, está activada, por ejemplo, esta, proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. Se protege la hoja y el contenido. ¿Y qué es lo que se le va a permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo? Puede ser que el equipo donde trabajemos sea un equipo compartido, que ese equipo lo use una y otra persona y muchas personas usen ese equipo. O que se comparte el archivo y muchas personas tengan acceso a ese archivo. ¿Qué se puede hacer entonces? Los usuarios pueden seleccionar celdas bloqueadas. Seleccionar celdas desbloqueadas. Y aquí están todas las acciones que los usuarios pueden hacer y lo que no pueden hacer. Insertar hipervínculos dice que no lo va a poder hacer. No va a poder ordenar, no va a poder usar autofiltro si quiero dejarla así.
sí puede eliminar columnas, sí puede eliminar filas. A ver, ¿qué sucede si presiono aceptar con esas casillas activas? Vuelva a escribir la contraseña para proceder. Esta precaución que dice aquí, ya la leímos, pero aquí hay algunas cosas más. Precaución, si pierde o olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Se recomienda guardar una lista de las contraseñas y de los nombres de los libros y de las hojas correspondientes en un lugar seguro. Recuerde que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Eso sí no cambia. Escribo la contraseña nuevamente para proceder. Entonces, ¿qué se decía que podíamos hacer? Decía que podíamos seleccionar. Decía que podíamos eliminar columnas. La celda o gráfico que está protegida, ok. No pude eliminar la columna. Digamos que quiero hacer un vínculo y la opción de vínculo aparece desactivada porque esa acción se seleccionó a la hora de proteger. Si vengo, por ejemplo, a la pestaña Inicio, las personas podrían cambiar el formato. Podrían elegir otro tipo de letra, otro tamaño, se puede cambiar el formato, eso se puede hacer. En estas acciones que están en gris, no están activas, la herramienta de insertar celdas y de eliminar celdas está inactiva porque eso se le dijo a la hora de proteger. Entonces, en la pestaña Revisar, claro está, ya tenemos el nombre, ya cambia, ¿verdad? Porque como ya tiene una protección, entonces ahora dice desproteger. Y pues si queremos ya que se habiliten todas las acciones que están inactivas, simplemente ingresamos la contraseña y ahora sí puedo eliminar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo abro nuevamente, lo ubico. Ajá, entonces ahora algo pasa aquí cuando hago eso y vamos a ir aquí y no me activa deshacer, voy a ir a revisar, aquí dice proteger libro. Y aquí no me muestra el mostrar. Aquí en vista. Y tampoco veo aquí el mostrar, dice aquí. Vamos a ver, lo vamos a guardar y voy nuevamente. Y voy aquí ahorita otra vez.
Ok, veamos qué más hay acá en estas opciones de proteger. Ya vimos entonces lo de proteger hoja, las opciones que se pueden proteger, lo que se puede activar para modificar o para no modificar. En el caso de proteger libro, a ver, le voy a escribir allí. Vaya, como este archivo viene con una contraseña, que en el video creo que no nos dejaron la contraseña y creo que tampoco nos la dejaron aquí. ¿Ya tiene una contraseña? Si yo, por ejemplo, me voy a proteger libro, me dice desproteger libro. Entonces yo, por ejemplo, ¿verdad? Le escribo 1, 2, 3 y me dice que la contraseña es incorrecta. Compruebe que la tecla Block Mayús está desactivada y que escribió correctamente la mayúscula y minúscula del texto. No sé cuál es. No sé cuál es la contraseña para desproteger. Entonces, quisiera mostrar las columnas, me las muestra. Quisiera mostrar las filas, me las muestra. Quiero agregar una hoja, eso es lo que no puedo hacer. Esa es la limitante de este archivo que se nos dejó activo en la plataforma. Entonces podemos hacer que los usuarios no agreguen hojas, tal como está este archivo. Y lo podemos hacer desde esa opción. Voy a abrir uno nuevo para trabajarlo nosotros. Un libro en blanco. Y poder hacer esos cambios. Voy a mostrarles el libro. Entonces, aquí sí, ¿verdad? Porque naturalmente en Excel se pueden agregar hojas, claro, porque aquí no hay ningún problema, no hay protección aún. Es como la manera natural en que abrimos un libro. Entonces ya nos dimos cuenta que el archivo que nos dejaron disponible no podemos hacerle como muchas cosas si no somos los propietarios. Entonces, por ejemplo, me voy a traer esos mismos datos para trabajar con esos mismos datos, solo que me los voy a traer sin formato para nosotros poderlo trabajar. Lo voy a pegar aquí. Le voy a poner un pegado especial que me pegue solo los valores nada más, para que me lo traiga sin ningún formato. Entonces aquí podemos darle el formato nosotros, ¿verdad? Entonces en la pestaña Revisar, ahí está lo de proteger hoja. De manera natural aparecen solo esas opciones activas. Entonces ahí está para que le podamos asignar una contraseña. ¿Qué va a proteger nada más? Seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas. Pero veamos qué sucede si solo le dejo solo eso. Vuelve a escribir la contraseña. Entonces ahí está protegiendo todo. Entonces lo que les decía. De manera natural, clic derecho, vaya, por ejemplo, esto no lo puedo hacer. El formato de celdas no lo puedo hacer. Tampoco puedo, me voy a la pestaña Inicio, tampoco puedo cambiar algunos formatos de texto. Si alguien, por ejemplo, dijera, le vamos a cambiar el formato, no se puede, de acuerdo a la protección que se le hizo. Entonces, allí cada uno pues va revisando lo que necesita hacer para proteger. Entonces, desproteger hoja, ya le escribo la contraseña y pues ya puedo hacer varias cosas. Clic derecho, ya me habilita la opción de formato de celdas. Digamos que si yo le doy, va, ahorita sí se puede modificar todo, ¿verdad? Pero si regreso a proteger hoja, y vuelvo a hacer lo mismo. Le asigno una contraseña. Le asigno una contraseña. La repito.
ya vimos que no se podía hacer casi que nada. Esto está solo para que alguien lo vea. Y lo siento, si quiere corregir algo, no va a poder. La voy a desproteger nuevamente porque vamos a hacer. Digamos que solo quisiéramos. Voy a seleccionar toda la hoja. La selecciono desde este botón. Y con control 1 ya sabemos que en proteger de manera predeterminada está activa la acción de bloqueada. Ahorita se puede modificar, cualquier cosa se puede hacer, se le pueden poner bordes y eso. Entonces, por ejemplo, voy a asignar, voy a seleccionar solamente el campo donde están mis datos. Voy a control 1 y le voy a quitar esa, le voy a desactivar la casilla de bloqueada solamente a ese rango. Entonces, si yo hago clic en una de las celdas de fuera de mis datos, está bloqueada. Si yo hago aquí en uno de mis datos, está desbloqueada. Si voy a revisar, proteger hoja, asigno contraseña. Me doy cuenta que sí puedo modificar estos datos. Sí puedo hacer modificaciones, pero afuera no puedo modificar. Entonces solamente hemos dejado libre que se pueda modificar el rango que se seleccionó previamente. Entonces, aquí puedo hacer modificaciones, pero fuera de los datos ya no se puede, precisamente por la selección previa que se hizo. Claro, si yo ya quiero pues que esté normal, desprotejo, escribo la contraseña y ya está normal el libro. Así, de acuerdo, Mónica. Lo hago nuevamente. Digamos que tenemos esa. Ok, puede ser al revés, quizás. Puede ser que yo seleccione. Vamos a ver si regreso acá. Y vamos a ver aquí. Ok, voy a irme al inicio. Voy a hacerlo quizás al revés. Es lo mismo lo que voy a hacer, Mónica, solo que lo voy a hacer como al contrario. En este momento yo puedo escribir tanto fuera de mi base como dentro de mi base. Ahorita yo puedo hacer las modificaciones que sean necesarias porque está desprotegido. El ejemplo que hice es que yo solo quería bloquear esto o quería que solo en esa zona se modificara, pero no aquí. Ahora lo voy a hacer al revés. Voy a hacer que se puede escribir aquí, pero no aquí. Entonces, lo primero que tengo que hacer, a ver, voy desde el principio. Si yo selecciono toda la hoja con control 1, esta es la manera predeterminada, aunque aquí, si se fija, esto ya no tiene como una palomita, tiene un guioncito. Eso lo que indica es que de la selección que he hecho, hay unas celdas que están bloqueadas y otras que no. Entonces, para asegurarme de que tenga Excel la forma predeterminada, me aseguro que ahorita todas estén bloqueadas. En este momento no ha pasado mucho. En este momento hemos dejado la hoja como si natural. Ahora, como de manera predeterminada están bloqueadas, activa la casilla de bloqueada. Ahora yo necesito que aquí se puede escribir, pero en la base de datos no. Entonces selecciono
y como esa es de aquí hasta el final, selecciono desde la E y con Control Shift me voy hasta el final, eso sí, que aquí regreso con la barra de desplazamiento, con la tecla Control presionada, selecciono el otro grupo de celdas y con Control Shift hacia abajo, ahí me estoy asegurando que completamente, casi que toda la hoja, la quiero bloquear. Entonces voy a aplicar a esa selección, control 1, le voy a desmarcar el bloqueado. Entonces ahorita como si no hubiese pasado nada, porque yo no he protegido. Entonces cuando venga a proteger hoja, asigne una contraseña. Entonces ahora muestra que puedo escribir fuera de la base de datos, pero dentro de la base de datos no puedo modificar nada. Entonces eso va a depender de la selección que a nosotros nos interese. Acabo de hacerlo de las dos formas. Aquí no se podía escribir antes, pero aquí sí. Ahora seleccioné estas, les quité, las desmarqué como bloqueada. Y ahora no puedo modificar nada de la base de datos, pero sí puedo hacer algo fuera de la base de datos. Y claro, arreglamos eso con desproteger hoja, para que ya no quede normal, como para trabajar normal una hoja. Tenemos la opción de proteger libro. Impide que otros usuarios realicen cambios en la estructura del libro, como mover, eliminar o agregar hojas. Aquí dice que la contraseña es opcional, pero es lo que yo les decía. Pese a que dice opcional, la gracia sería que tenga contraseña, ¿verdad? Pero algunas veces pueda que no le asigne aceptar y ya pues alguien que diga, esto está protegido, solo viene simplemente a... Vean que ahorita yo no asigné contraseña y yo quiero una hoja nueva. No la puedo agregar porque ya le dije que me proteja el libro. Entonces no voy a poder hacer mayores cambios. La estructura me la está protegiendo. Yo quiero... aquí sí me permite eliminar. Recuerde que eso lo puede asignar, ¿verdad? Entonces no me deja agregar hojas, pero ahorita yo no le asigné contraseña a esa acción en particular. Supuestamente protegido. Pero alguien puede venir y decir, proteger libro. Ya lo desprotegió y ya es como, ya le habilitó en la hoja nueva sin asignar contraseña. Entonces allí pues va a depender de lo que se desee hacer. Claro está, si yo quiero una contraseña, la asigno, pues ya. Proteger en el libro la estructura. Y, aquí hice doble clic. La contraseña, claro, porque no la volví a escribir. Entonces, escribo esa contraseña. Vuelvo a escribir la contraseña para proceder. Entonces, ahora sí. No puedo agregar hojas y si me vengo a proteger libro, tengo que escribir una contraseña para poder modificar la estructura y poder así agregar más hojas. Bien, si este libro se abre sin ninguna contraseña. Al abrirlo, sí hay algunas cosas que están bloqueadas y otras que no. Entonces digamos que vamos a desprotegerlo para dejar el libro normal, ¿verdad? Ya para poder agregar hojas y lo que tengamos que hacer. Para que este libro se pueda abrir con contraseña, nos vamos a archivo, guardar como. Vamos a ponerle aquí. A ese nombre de archivo le vamos a poner seguridad
como tipo libro de Excel. Aquí está la opción de herramientas, opciones generales, y aquí nos pide una contraseña para el uso compartido de archivos. ¿Pueden ser las dos contraseñas o solo puede ser una? Usted solo puede asignar una contraseña de apertura, que cuando se abre el archivo nos pida contraseña. Y no puede asignarle una contraseña de escritura, o puede asignarle las dos. Y acá dice que se recomienda guardar como de solo lectura. Entonces aquí en las opciones generales, veamos acá, ya voy a ir a la otra opción. Entonces le voy a poner ahí opciones generales, le voy a poner una contraseña de apertura, una contraseña de escritura, digamos que le voy a asignar las dos. Voy a activar eso. Presiono aceptar. Vuelvo a escribir la contraseña. Y como le asigné las dos, me está pidiendo las dos. Si solo le hubiera asignado una, pues solo una. Contraseña de escritura. Entonces, ya que hice esos cambios, voy a guardar. Ahora lo que voy a hacer es cerrarlo. Y vean ustedes que voy a irme acá a la carpeta donde guardé el archivo que se llama seguridad. Doble clic para abrirlo. Y allí me pide la contraseña. O sea, ese archivo yo no lo voy a poder ver hasta escribir la contraseña. Eso es para abrirlo. Y luego dice que también escriba la otra contraseña para poder escribir en ella. Entonces, aquí dice, nos envía un mensaje. El autor quiere que abra el libro de seguridad con acceso a solo lectura, a menos que necesite guardar sus cambios. Entonces, ¿desea abrirlo con acceso a solo lectura? Nosotros podemos presionarle que sí. En la parte de aquí arriba, junto al nombre del archivo, dice que es de solo lectura. Si nosotros también tenemos autorización de cambiar esas propiedades, simplemente nos vamos a guardar como, le damos allí, ya nos deja otro nombre y nosotros ya podemos cambiarle el nombre para poder hacer alguna modificación. Porque si yo trabajo en algo de solo lectura, no me va a permitir, vea usted, aquí, bueno, de hecho aquí no, me copió lo mismo porque como hice una opción de pegado de solo valores, entonces no me conservó la fórmula. Por eso es que arrastré y me pegó lo mismo porque no se trajo la fórmula. Porque esa fue la opción de pegado que elegí. Pero vea usted, si yo con control G quiero guardar, le dice que no podemos guardar. Porque es un archivo de solo lectura, pero de una vez le dice que para guardar sus cambios, que guarde el libro con un nombre nuevo o en otra ubicación. Entonces, hace, si usted necesita hacer eso, pues lo hace, ¿verdad? Si ustedes son los propietarios. Ahora, si ustedes comparten ese archivo, pues entonces allí vean ustedes lo que les conviene si ustedes son propietarios y a sus colaboradores ustedes necesitan compartirle. Usted va a tomar una decisión, ¿verdad? Usted ve de ahí las opciones que tiene. Luego tenemos aquí que si nos vamos a archivo, aquí en información, aquí tenemos también otras opciones. Proteger libro, es lo que acabamos de hacer. Inspeccionar libro, dice aquí no lo tengo activo. Estas herramientas no son como tan de uso popular. Digamos que la seguridad que podríamos darle ya la hemos visto. Historial de versiones, administrar libro, claro, porque ahorita solo es de solo lectura. Le voy a dar un guardar como y que me quede como el nombre como copia de seguridad. Le voy a presionar ahí en guardar. Ahora sí, ya dice, yo no le cambié nombre, pude haberle cambiado. El archivo hoy se llama copia de seguridad y ya es un archivo que yo lo puedo modificar.
Lo puedo guardar sin ningún problema y ya no me envía mensajes, ya está comportándose normal. En archivo, información, tenemos aquí, ¿verdad? Lo que ya hicimos. Tenemos estas opciones de administrar libros, recuperar libros no guardados. De pronto no hicimos no guardamos algo, entonces aquí igual pueden ustedes tener otras opciones de seguridad que ustedes por su cuenta las pueden explorar y probar. Entonces aquí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer? Ya practicamos lo de abrir como solo lectura, lo de cifrar con contraseña, ya lo hicimos, lo de proteger las hojas, proteger la estructura, restringir el acceso y, digamos, marcar como final, puede ser, informe a los lectores que el documento es final. Si, por ejemplo, tiene que usted enviar un reporte, ¿verdad? Y que le diga, este libro se marcará como final antes de guardarse. Aquí le dice, este documento se marcó como final para indicar que terminó de editarse y que se trata de la versión final. A lo mejor usted tiene que enviar un reporte, tiene que enviar el archivo y le dijeron modifíquelo y luego usted le hizo las modificaciones. Entonces, ok, ya le hicimos las modificaciones pertinentes, pero en todo caso le habilita una barra, pero le da la opción. Ok, sí me ha marcado como final, pero editar de todos modos. Yo quisiera seguir editando. Con esa barra yo ya no podía editar porque lo había marcado como final. En revisar está esta opción de permitir editar rangos. Ahorita puedo hacer todas las modificaciones que quiera porque por todos los cambios que se hicieron y todo lo que usted vio, ya sea que se desproteja por contraseña, porque lo guardé con otro nombre. Pero digamos que vamos a asignar, por ejemplo, aquí algo que diga sueldo. Ejemplo. Y aquí hay un sueldo. Entonces, esos son sueldos. Ahorita, como les decía, podemos hacer las modificaciones necesarias sin ningún problema. En revisar es esta opción que dice permitir editar rangos. Voy a revisar cómo están las celdas ahorita. Selecciono toda la hoja, voy a control 1 y es lo que le digo ahorita. Aparece no en su activación normal. Entonces, para que esté normal, eso indica de que hay unas que están bloqueadas y otras que no. La voy a dejar en su forma natural, que es esa. Entonces, ahora ya está. Voy a seleccionar este rango. Voy a irme acá donde dice permitir editar rangos. Permitir a usuarios modificar rangos, rangos desbloqueados mediante contraseña. Entonces, por ejemplo, presiono en nuevo. Y este rango, yo le puedo poner nombre a ese rango. Le voy a poner que se llama sueldo. Correspondiente a las celdas, me dice, como ya las había seleccionado previamente, me las deja. Si no, yo puedo aquí ubicarme y seleccionarlas. D4 a E8. Contraseña del rango. Asignamos una contraseña del rango. Aquí hay algo que dice permisos, eso no vamos a, lo vamos a dejar así. Presiono aceptar. Vuelve a escribir la contraseña. Entonces allí vamos a proteger hoja. Y veamos cuál es el comportamiento.
Aquí yo le puse proteger hoja, pero la voy a desproteger, porque no es lo mismo la hoja que el rango. Entonces, a ver, aquí he protegido la hoja. Vamos a ver, permitir editar rangos. Así. Aquí tengo seleccionado ese rango. Le voy a quitar esta a ese rango de celdas. Le voy a quitar esta que dice bloqueada. Voy a ir de nuevo. Es eso lo que se necesita. Puedo hacer una modificación. Ya puedo hacer modificación. Veamos. Creo que estoy al revés aquí. Voy a seleccionar, por ejemplo, esas celdas. Desbloqueo estas, mantengo bloqueadas esas, proteger hoja. Entonces, podemos modificar las otras celdas, pero no podemos modificar la del sueldo. Entonces, puede ser que en algún momento ustedes necesiten eso, que sí puedan modificar nombres, apellidos. Hemos modificado un nombre. Y que quieran modificar el sueldo, ahí no se va a poder, a menos que se escriba una contraseña para ese rango. Entonces observen que estas celdas, ahorita no me puedo ir ni siquiera a formato de celdas. Voy a desproteger la hoja para que me deje modificar la estructura. Dejé estas celdas. Las demás de la base de datos, le desactivé la acción de bloqueada y al rango que me interesa lo he dejado como bloqueado. Y en permitir editar rangos, tengo ese rango que yo le he puesto el título de sueldo con ese rango. Ya está agregado, entonces ya podemos nosotros. Ahorita se puede modificar porque no he protegido nada, porque no le he dado protección. Pero al darle un proteger hoja, con esas propiedades de celda, entonces ahora pues sí puedo hacer modificaciones en lo demás. Pero no en el sueldo, a menos que se escriba una contraseña. Entonces, atención a eso, ¿verdad? Estas se dejan desbloqueadas, estas se dejan bloqueadas y se protege, se activa donde dice permitir editar rangos. Ahorita no me lo activa porque la hoja está protegida. Entonces, esas serían como las maneras que tenemos de proteger tanto desde el inicio, desde que se abre un archivo, se le puede asignar la contraseña, o desde que se abre, pese a que no asignamos una contraseña de apertura, o sea que alguien cualquiera puede abrirlo, pero ya adentro ya no va a poder hacer como todas las modificaciones que quisiera. Digamos que ahí yo quisiera, solo vamos a poner un descuento. Ahí
tengo que desproteger para trabajar. Digamos que voy a agregar algo que diga descuento. Y puede ser que sea un descuento del 10%. En estas celdas tenemos una fórmula. Entonces, igual yo puedo venir y decir que quiero que ese descuento también sea protegido. Selecciono el rango, pestaña revisar, permitir editar rangos, nuevo. Ya están las celdas que me interesan, que son de F4 a F8. Le asigno una contraseña. Y ya tengo dos rangos. Ah, no le cambié el título. Lo saludable es cambiarle el título, porque ¿a qué se refiere, verdad? Se refiere al descuento. Ese es el nombre de ese rango. Entonces, proteger hoja. Recuerde que no va a funcionar. Solo voy a verificar que estén bloqueadas y sí está bloqueado ese rango de celdas. Entonces, permitir, ya lo agregué, proteger hoja para que funcione eso. Y ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Ya sabemos que aquí podemos cambiar, pero aquí no. Estas dos no. Estas se pueden modificar, pero estas no. Pero si quisiéramos, aquí no puedo modificar, pero estamos, a menos que se escriba una contraseña, pero estamos viendo que en la barra de fórmulas aparece la fórmula que se ha aplicado. Si quisiéramos que no se vea, voy a desproteger la hoja. Y me voy a ir aquí al formato de celdas. Aparte que debo activar el bloqueado, voy a seleccionar esta que dice oculta de ese rango. Aceptar. Entonces, cuando proteja, entonces vea usted que el propietario sabe que aquí hay una fórmula, pero el usuario aquí no ve fórmula. Entonces, también puede proteger celdas que tienen fórmula, porque de pronto a veces ese es un problema, que no queremos que nos muevan la fórmula, y a veces no porque la otra persona tenga malas intenciones, sino que a veces es por accidentes. Entonces, aquí hay una fórmula, pero no se ve. Y esas son, no se ve aquí en la barra de fórmula. Entonces, esas son algunas cosas que podemos aplicar de seguridad para nuestros archivos. Hojas, libros, rangos, estructuras, archivos, ¿verdad? Así que de esa manera podemos hacerlo. Hay varias cosas que debemos tener presentes, algunos detalles como selección, bloqueo, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente nos interesa? Bien, vamos a quedarnos hasta acá. Hemos concluido de esta manera el tema de hoy. Y pues les espero el día de mañana. Espero que estén bien y que puedan descansar. Buenas noches.